Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bonito sábado a todos. Antes que nada, ¿se me escucha? Es que estoy probando otro micrófono. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Buenos días, Reinaldo, Reinaldo, Kevin, Elmer, Mauricio, Orlando. Buenos días, buenos días a todos. Nada más estoy esperando, sino para ya iniciar. ¿Sale? Qué onda, chicos. Se escucha bien. Excelente, Orlando. Muchísimas gracias, mi hermano. Pues bueno, pues nada. Este, yo soy Rosbel Salinas y bienvenidos al programa de formación para ingenieros. Sale formación para ingenieros. Lo quisimos llamar así, eh. O sea, desde hace muchísimo llevamos haciendo cursos gratis. Sin embargo, pues creemos, creemos y confiamos en una educación continua. ¿no? educación continua, en donde semana tras semana ustedes se pueden estar capacitando de manera gratuita, chicos. Sale otro curso gratis otro sábado a las 10 de la mañana, porque recuerden, ya saben la frase, ¿no? Recuerden que los sábados son sábados de S y S. Así que, bueno, pues nada, estoy viendo ya todas las personas que están por aquí. Bonito sábado, ¿qué onda? ¿Cómo amanecieron? Con todas las pilas, ¿ok? Eh, Osvaldo, desde la Ciudad de México, se escucha claro. Muchísimas gracias, Osvaldo. Blanca Rosales Jorge, Pablo, Saori, buenos días, todo bien, todo bien. Leo Alonso, Jacqueline, saludos de San Luis, Río Colorado, Sonora. No, pues qué chulada, Raúl. Nadensna, híjole, sé que algún día, sé que algún día me va a salir, ¿no? Me dice si en esta me salió, o lo dije igual. Araceli, buenos días, saliendo de la chama, Rubén. Pues bueno, pues a darle con todo para seguir escalando, ¿no? Salir este, sin miedo al éxito. Este Leo, saludos para todos desde Guadalajara, Jalisco. Híjole, qué buena onda, qué buena onda desde Guadalajara, desde Colombia Barranquilla. Y qué chulada. Yo no tuve el placer de visitar Barranquilla. Todos me decían, pero ya no tuve oportunidad. Vivía cerca de Bogotá, vivía en Ibagué. Julio, bendiciones, saludos. Saludos de Morelos. Buen día Dante. Excelente, pues nada. Este, me gustaría iniciar. Siempre iniciamos con algo tipo. Eh, no motivacional, ¿eh? O sea, no nos gusta que llamarlo de esa manera, pero sí nos gustaría como que empezar a cambiar de mentalidad, chicos. Empezar a cambiar de mentalidad, porque eso fue lo que nos pasó a Yusef y a mí. Este. A mí me contratan, me contratan simplemente por tener certificación, o sea, una certificación, chicos. De ahí me di cuenta de que, oye, pues la verdad, sí les importa el título, ¿no? Obviamente es un requisito. Si tú quieres aplicar <laughs> igualdad la de... <laughs> Híjole, bueno y luego no, <laughs> otro intento más, este y lo que pasó es que les digo en una vacante de ingeniería, pues obviamente, pues un requisito es ser ingeniero, no obviamente, no en todos los casos, pero pues obviamente los que aplican son ingenieros, tienen su título. Sin embargo, por qué ya no se le da tanta importancia. Anteriormente que era lo que pasaba que claro con un título y listo, no, ya con eso, ya con eso pues tenías una chamba asegurada, un trabajo asegurado. Ahorita no. Ahorita ¿por qué? Porque hay demasiados ingenieros. Hay muchísimas universidades. Anteriormente no todos tenían este el, el placer de estudiar, ¿me explico? Ahorita pues ya la mayoría de personas estudian o la mayoría de las personas que aplican a una vacante de ingenieros tienen su título. ¿Qué es lo que buscan esas empresas? Pues habilidades extras, habilidades que ellos mismos no tienen, que las empresas no tienen y están buscando a esas personitas, ¿sale? Este, yo no sabía nada de esto, la verdad, si le soy sincero, yo me metía a un curso porque quería hacer algo. Este, y de hecho el que me invita es Yusef me invitan, pues, eh, ya con esta certificación, eh, me contratan, me hacen examen, este, de, de, o sea, era de diseño industrial también, me hacen examen de que, ah, pues, tú, tú estás certificado, a ver, vamos a ver, ¿no? Y ya, pues, me puse y, pues, estaba fresco, me explicó, pues, me contratan ya como ingeniero de diseño. Y luego empecé a, a, a o sea, ahí fue cuando se nos prendió el chip a Joseph y a mí, Yusef y yo trabajábamos juntos. Y decíamos, oye, pues es que es increíble, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo, yo tuve eh, estudios fuera, les decía que estudié en, en Colombia, terminé mi, mi universidad en Colombia, regreso acá, también estudié en la UNAM, y, y pues a nadie le importa eso, ¿sí? A nadie le importa eso. Ya dentro del trabajo tampoco le importa qué, cómo te fue en la universidad, me explico, nadie te pone a decir qué, qué calificación sacaste en Lean o, o en, en SPC, ¿no? cositas así. Sin embargo. Eh, nosotros nos dimos cuenta de que, oye, qué curioso, ¿no? Qué curioso que simplemente por tener una certificación me contrataron. Y también le pasó lo mismo a Yusef y empezamos a platicar con otras personas, pues amigos de nosotros, me explicó, y también, y así sucesivamente. Y, y, y pensamos, oye, ¿qué pasaría si, oye, ya no tengo una, tengo dos, oye, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, tengo diez? O sea, ahí fue cuando cambió nuestro chip y, y nos gustó estudiar, porque es cierto, es cierto, la verdad que... Que a nadie le gusta estudiar, me explico, hasta que vemos recompensas. Sale, es como el entrenamiento, es como lo del gym, me explico. nadie le gusta estar pues haciendo gym y qué tal para ver resultados a largo plazo, pero, o sea, cuando empiezas a notar esos cambios, es cuando realmente te gusta. Me explico, cuando uno a uno lo contratan solamente porque me dijeron, oye, te vamos a contratar porque tienes una certificación en esto. Y dije, Híjole, qué bueno, ¿no? Qué bueno que estudié, qué bueno que me metí al curso. Y, y ahí nace, de ahí nace todo este, ahí fue cuando la, nuestras mentes hicieron clic y, y se conectó ahí algo y dijimos, oye, ¿qué pasaría si hacemos esto? Y, y pensamos, la verdad, este, pensamos en eso, oye, tal vez hasta podemos poner este, nuestra propia empresa, pues solamente por tomar cursos, no nada más nos metimos a cursos de, de, de ingeniería. Este, que bueno era lo que nos habíamos estudiado y lo que nos gustaba y pues lo que queríamos dedicarnos o sea nos metimos también de emprendimiento, de mercadotecnia este de ventas o sea muchísimas cosas porque queríamos abrir pues lo que hoy es es eso fue ya 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 pasaron años ¿eh? tres años yo creo que hay dos meses más o menos, y más o menos tres años y seis meses, casi cuatro, pues desde que estuvimos planeando y todo el show, ¿no? Desde que vimos toda esa reacción. Este, así que pues nada, pues o sea, vean eso la importancia y nosotros, hay muchas personas también que dicen, eh, sí, muchos te quieren lavar el coco porque la educación no significa que, que vas a ganar dinero. Pues obviamente no se trata de... Ay, listo, tú voy a tomar tu curso porque quiero ganar más dinero. Pues claramente no, o sea, son herramientas, son herramientas que podemos estar utilizando para ir escalando de puestos. Todos los conocimientos que nosotros impartimos es para directamente para que ustedes los vayan aplicando, ¿sí? Eh, claro que también se necesita tipo liderazgo o hablar en público, cositas así para este, destacar, para poder pedir el aumento, para hablar con la de recursos humanos, o sea, ya entran otro tipo de habilidades también este, para liderar los proyectos de mejora que siempre estuvimos hablando, eh, pero pues son herramientas para que podamos seguir escalando, ¿me explico? O sea, es súper importante que nosotros lo veamos así, que es súper importante que los proyectos, las herramientas que nosotros las estemos, que estemos impartiendo, Justin Time. Que vamos a estar viendo el día de hoy, pues lo vean como una herramienta para estar ahorrando dinero en la empresa. Y con ese que estamos ahorrando dinero, imagínense que ustedes hacen un proyecto solamente con Justin Time y ahorren 100 mil dólares. O sea, oye, ustedes ya pueden pedir un aumento porque están haciendo ahorrar a la empresa 100 mil dólares. Me explico, o ya pueden ir a otra entrevista de trabajo diciendo, oye, yo ahorré 100 mil dólares haciendo esto, lo puedo hacer en tu empresa. ¿Me explico? O sea, pero ya, pues, así, o sea, nosotros por eso relacionamos lo que viene siendo de que tomar cursos es igual ganar más dinero. Sí, que a final de cuentas, o sea, no me quito los pelos el, el de la lengua y siempre nos gusta hablar como más claros, eh, pues, a final de cuentas, es lo que, pues, buscamos al entrar en un trabajo, ¿me explico? Seguir escalando, destacar, eh, querer ganar más dinero, tener mejor puesto y así, pues, obviamente, haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Así que... Pues bueno, todos estos cursos están enfocados, no nada más en el curso, sino también enfocando pues en todo esto, ¿sale? Jazael, eh, ¿qué tal? Buen día. Saludos desde el Estado de México. Saludazos, Jazael. Esperando que tengan buen día. Muchas gracias. Igualmente voy iniciando mi carrera de ingeniero civil tratando de incorporarme a planificación y planificando, perdón tratando de incorporarme y planificando mis tiempos de trabajo, estudio. Pues a todos nos toca, creo que todos tenemos una etapa de trabajo, estudio, este, y, y tratar de tener vida social, ¿no? <laughs> pero, pero sí se puede, ¿eh? sí se puede, yo lo conseguí. Bueno, ahí dice que no, dice que teniendo mi vida social, trabajo y Jimmy, nombre un y chorro de cosas, pero creo que todo todos nos pasa, creo que es una etapa chida. Pero bueno chicos, me gustaría saber, me gustaría saber, eh, ¿quiénes son las personas que nos ven por primera vez? cuántos cursos llevan, si no, estuvieron también en la semana pasada que estuvimos hablando de inventarios, porque prácticamente Just In Time es un sistema de inventarios, ¿sale? Se habla de que es lean manufacturing, pero impacta directamente a nuestros inventarios. ¿Listo? Y es como una continuación de lo que vimos en el curso de la semana pasada. Si, si no lo vieron, me gustaría que me dejaran aquí esos, esas preguntitas, ¿no? ¿Es la primera vez o cuántos cursos llevan? Y aparte, si vieron o estuvieron en el curso de la semana pasada que fue de inventarios. Y también pues les hago mención a las personas que no estuvieron, todos estos cursos se quedan grabados. ¿Sale? Se quedan grabados, los pueden estar viendo aquí en nuestro canal de YouTube. Fue emitido el sábado pasado, fue de inventario, yo también lo estuve impartiendo. Así que, bueno, pues nada, me gustaría saber eso y les voy a estar comentando, pues, quiénes somos, ¿no? Les digo, yo soy Roswell Salinas. Nuestro objetivo desde hace más de tres años es ser la comunidad más grande de ingenieros de la región, seguirnos apoyando, chicos. Todos somos ingenieros, queremos, tenemos que tener esta comunidad, tenemos que juntarnos con, también con personas que quieren lo mismo. Sí, hacer este, hablar de experiencias para nosotros poderlo implementar, ¿sale? Eh, somos una empresa, como estaba mencionando, en, fundada en el 2018, con la finalidad de impactar de forma positiva la vida de los jóvenes, estudiantes y profesionistas de la rama de la ingeniería y a través de lo que confiamos, que es lo que estábamos diciendo, la educación, chicos, la educación, súper importante, todos estamos hartos de la educación, pero. Créanme que es muchísimo beneficio, muchísimo beneficio lo que trae detrás. Eh, a lo largo de estos años, pues hemos capacitado a más de 80 mil personas. Estamos súper felices, súper orgullosos de todas las personas que han estado aquí con nosotros en SIS. Y pues bueno, nuestra misión es llevar al éxito laboral al mayor número de ingenieros a través de la educación tan sencillo como eso, no hay número, no hay esto y no hay el otro, al mayor número de personas, al, a la máxima cantidad que podamos estar ayudando a través de todo lo que hacemos. Claro, nos dedicamos a certificar a empresas, a certificar a personas a través de nuestra Academia Digital, sin embargo, contamos con este programa que es de cursos gratuitos todas las semanas, miércoles y sábados. ¿eh? El miércoles es a través de Facebook, ¿sale? Y este el sábado, pues es a través de YouTube. Aquí abajo les dejo nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, para que ustedes puedan eh, eh, buscarnos, puedan este, tener cualquier acceso. Les digo, la primera sesión se ve en Facebook. Por ejemplo, Justin Time lo estuvimos repasando poquito el miércoles a las seis de la tarde ahí en Facebook. Si ustedes se meten al link que está aquí abajo, sigan la página, métanse a la sección de videos y ahí les va a aparecer el curso pues, que estuvimos impartiendo el miércoles, ¿sí? Como quiera, aquí en este curso, no es necesario ver en la primera, ¿verdad? Pero pues yo los recomiendo porque hablamos de historia, hablamos un poquito de datos curiosos para entrar con todo aquí de lleno, pues aquí al curso del sábado. Eh, Edmar, acabo de ingresar a una empresa industrial, trabajo en planta, había muchos procesos, pues Edmar, aprovecha todo lo que hay aquí en SIS porque estoy segurísimo, segurísimo que puedes estar implementando muchísimas cosas, muchísimas, ¿sale? Eh, Mauricio, es la primera vez que tomo el curso. Pues excelente, Mauricio, bienvenido. Eh, Anthony, primer curso desde Veracruz. Saludos, primeramente. Y bueno, bienvenido también. Blanca, bienvenida. Araceli, bienvenida, Araceli. Diana, veo muchos que son de la primera vez, ¿eh? Soy recién egresado, pues de Antec, también aprovecha, aprovecha, aprovecha. Primera vez que tomo el curso Guadalupe, primera vez que veo el canal, Edmar. La primera vez empecé a estudiar ingeniería industrial, excelente, Liliana. Pues bueno, bienvenidos a todos, ¿eh? Gracias por los cursos desde Cuatzacualcos. Qué padre, qué padre. Ana, saludos desde Hidalgo. Excelente. Pues, bueno, esta es nuestra misión y, pues, les digo, me presento. Yo soy ingeniero industrial y máster en administración y dirección de empresas. Pues, actualmente fungo como CEO y cofundador junto con Yusef, que también, si ya han estado por aquí, pues, lo conocen eh, de aquí de Desarrollo Profesional SIS. Eh, fui ex, bueno, sí, eh, fui vicepresidente, ¿no? Soy ex vice, vicepresidente de Empresarios Jóvenes Coparmex aquí en la ciudad de Reynosa. Y, bueno, también ex curador de Global Shapers Reynosa, que es la más juvenil del foro económico mundial de suiza así que la verdad un placer muy muy grande estar ahí en global chambers y bueno aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme tanto en instagram o si tienen alguna duda este pueden escribirme a mi correo aquí también está mi correo institucional les digo de verdad cualquier forma en como los podamos estar apoyando adelante listo eh, lo único que se les pide en el reglamento pues es Sí, el respeto, que la verdad nunca hemos tenido problemas por esto, pero igual lo decimos, el respeto aquí dentro de este chat y cuidar al lenguaje el lenguaje al momento de comentar, ¿no? Prácticamente esto es lo único que nosotros pedimos. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas referentes pues a lo que viene siendo el Just in Time. Así que bueno, pues nada, eh, voy a detener esta pantalla y voy a compartir ahora, 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 Just in Time. Pregunta chicos, pregunta así rapidita. ¿Ustedes, o sea, han utilizado el Just In Time? ¿Lo han visto en la empresa? Este, ¿O lo vieron en la universidad? Eh, ¿Solamente lo han escuchado? ¿O la verdad en ceros? Me gustaría saber eso. Me gustaría saber eso de ustedes chicos. También para ir dirigiendo un poquito más todo, todo este tema. Y sé que les puede estar ayudando mucho. Just In Time. ¿Sale? Alicia, no, muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ti. Rubén, en la universidad, va, en la universidad. Esto está enfocado en procesos e inventarios. ¿eh? En la semana pasada estuvimos hablando sobre inventarios, chicos. Todo lo que vemos en la empresa, realmente, casi todo, son inventarios. ¿Sí? Casi todo son inventarios. La materia prima es un inventario, ¿sale? El working process, el WIP, eh, la materia que se está transformando, ¿no? la que ya pasa a la línea de producción o la que está en la máquina, eso es inventario. ¿sí? Lo que ya se terminó y lo está probando calidad o está en embarque si es producto terminado, es inventario. Lo que sale de nuestra planta para enviarlo al cliente y se va ahí en el camión, eso es inventario. ¿sí? Todo, Casi todo lo que vemos en la industria es inventario. Y esto representa muchísimo dinero. También vamos a estar hablando sobre eso. Y el just-in-time ayuda muchísimo a reducir los gastos de inventario porque es un sistema que ayuda a ahorrar en la parte del inventario. ¿sí? Muchas veces, sin darnos cuenta, aplicamos la filosofía de mejora continua. Sí, yo creo que es más tipo eh, eh, lógica, iba a decir. O sea, pues sabemos que tenemos que mejorar algo, ¿me explicó? Si vemos que hay algún problema, pues se empieza a mejorar o se empieza a realizar cosas. Y, y claro, o sea, sin darnos cuenta, pues estamos utilizando filosofías de mejora continua. Sin embargo, pues hay muchas, hay muchas este, metodologías que te dan como pasos a pasos, que por eso es súper importante verlas y estudiarlas. Tenemos un curso de Kaizen en también, por si gustan entrar al curso de Kaizen mejora continua, aquí también en, en el canal lo pueden ver. Nunca, nunca he escuchado este curso, pues Liliana, pues aprovecha, eh, Just In Time justo a tiempo, solo teórico, nada a fondo, excelente. José Luis, en una empresa japonesa que trabajé se veía mucho. Pues excelente, José Luis, a ver si nos pudieras compartir algo también aquí a todos los chicos, estaría de lujo. Eh, utilizando la filos filosofía en mi tema de tesis, ¿eh? qué buena onda, qué buena onda, viene Leo solamente lo he escuchado, pues bueno, vamos a ver qué es, ¿no? Primeramente, contexto general sobre qué es Just in Time y cómo lo podemos estar aplicando. Eh, vamos a ver, nos dice que es un sistema de organización de la producción para las fábricas. Un sistema de organización. Ok, nos está diciendo que es para estar organizando la producción en las fábricas. Todo esto de Japón y específicamente en Toyota. Toyota, ¿qué grandes cosas nos dejó Toyota? qué grandes cosas y enseñanzas nos dejó Toyota. Vamos a estar hablando también de eso. Dice, también conocido como método Toyota, permite reducir costos especialmente de inventario de materia prima, especialmente en inventario de materia prima, partes para el ensamble y de los productos finales los tres inventarios que mencioné ahorita hace rato mencioné cuatro que era también el que se va en el transporte en el camión al cliente eso también es inventario pero estamos hablando de materia prima o sea lo que yo tengo en almacén y que está esperando para pasar a la línea de producción materia prima lo que estoy trabajando partes para ya el, el ensamblaje sí todo mi, mi producto que ya estoy fabricando eso es inventario y ahí estoy reduciendo también y también de los productos finales Estoy reduciendo estos tres inventarios. ¿eh? Así que esto prácticamente viene siendo como que un contexto general del just in time. Vamos a ver un poquito más, un poquito más, hay que entenderlo. Dice, la esencia del just in time es que los suministros llegan a la fábrica o los productos al cliente justo a tiempo. ¿eh? Justo a tiempo. Siendo poco antes de que se usen y solo en cantidades necesarias. Eso es lo que debemos estar realizando. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en la empresa, en nuestra área, en nuestra línea de producción. ¿Sí? Dice, los suministros. ¿Qué quiere decir esto? La materia prima que voy a comprar llega exactamente cuando lo voy a producir. Que nosotros sabemos que no pasa esto. ¿Sí? Nosotros vamos a la industria y pues tenemos mucho inventario. Tal vez por ciertos este, requisitos, ciertas cosas, yo tengo inventario. Pero aquí nos dice que esta metodología es que el proveedor me mande las piezas y así como me lo manda, yo ya lo voy a poner en la línea porque ya, ya lo planeé. Ya lo planeé y justamente cuando yo lo termino, voy a hacer las cantidades exactas porque que fue lo que el cliente me pidió para que ya se mande. Dice, esto reduce hasta elimina la necesidad de almacenar, ¿ok? Estamos eliminando el proceso de, alm de almacenar. Trasladar, que esos son desperdicios lean, desperdicios del de la manufactura, que son el transporte, el almacenamiento, el inventario, esos son desperdicios, es dinero que estamos gastando. Y si nosotros lo eliminamos, o sea, déjenme decirles que están haciendo un ahorro, porque todo en la empresa lo tienen que transformar en dinero inges dinero eso es lo que busca por eso el ingeniero está ahí no para resolver problemas bueno claro pero todo tiene no un trasfondo por qué estamos ahí para resolver problemas por qué estamos ahí para estar solucionando eh, problemas de scrap de defectos este de procesos por qué tenemos que hacer que la máquina no se pare para no gastar de más para estar ahorrando la mayor cantidad de dinero es por eso que el ingeniero está ahí en la empresa. Es por eso que contraten y por eso es demandado. Pero muchas de las veces se nos olvida. Porque nos dicen en la universidad, porque nos dicen a tal, necesitamos resolver problemas de calidad, necesitamos con estas metodologías. Pero nadie, casi nadie nos dice todo esto por qué es, por, para ganar dinero. Me explico, para hacerle ganar más dinero a la empresa. Y tenemos que estarlo enfocando mucho a esta parte. Porque eso es lo que los directivos, los CEOs, eso es en lo que se fijan, ¿sí? El dueño de la empresa es en lo que se fijan en la utilidad, en ganar dinero. Y si podemos hacer lo mismo, o sea, estamos vendiendo lo mismo. ¿Me explico, estamos vendiendo lo mismo, pero ganando más, que la utilidad sea mayor, pues obviamente encantadísimos y es ahí donde destacamos nosotros, el ingeniero. ¿Sale? Osvaldo, lo estuvimos aplicando en una planta de muebles, falló por las inconsistencias de entrega de materia prima. Ahí el que pone mucha pauta es el proveedor y vamos a estar hablando sobre eso, Osvaldo. ¿Sale? Como quiera, les digo. Bueno, ahorita no, no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Pero ahorita les comento varias cositas. Reinaldo, los vemos en las plantas, pero no lo tenemos bien aterrizado. Pero ya con la metodología bien digerida lo comprendemos. Va, va, va Reinaldo. Excelente, excelente. Qué bueno que vayan compartiendo sus experiencias, ¿eh? eh Rubén, el just in time podría ser tener lo necesario en el momento adecuado para evitar el stock. Así es. O sea, prácticamente esa es la esencia que estábamos viendo. Es que los suministros llegan a la fábrica o los productos al cliente justo a tiempo. Eso siendo poco antes de que se usen, ¿eh? Poco antes de que se usen, o sea, para fabricarlos, y solo en cantidades necesarias. Hay una frase, creo, que eh, viene siendo muchos pedidos con pocas eh, partes, o sea, pocas, pocas materias, o sea, pocos productos, ¿no? O sea, muchos pedidos con pocos productos. Eso es lo que estamos realizando, ¿sí? Que no siempre es lo mejor. No quiere decir que sin Time se tiene que implementar a fuerzas. Y ahorita vamos a ver el por qué. Bendito value stream, eh, value stream mapping, ¿no? <laughs> qué buena. Sí, que este, también tenemos uno de, de value stream mapping, un curso de Kevin, por si les interesa value stream mapping. Porque el value stream mapping, o sea, a final de cuentas lo que me gusta de la ingeniería es que todas las herramientas se pueden entrelazar, nos ayudan unas con otras. Y el sin Time tam, tam, también va muy relacionado con el value stream. El Justin Time se podría apoyar con el MRP, sí, totalmente, Axel. Porque al final de cuentas, el que va planeando, el que va realizando todo esto, esto más que nada es como planeación, logística, inventarios y producción. O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace esto? Pues prácticamente tipo planeación, me explico. Eh, entonces, ¿qué decimos? Esto reduce o hasta elimina la necesidad de almacenar y trasladar la materia prima del almacén. O sea, todo esto representa gasto, ¿eh? O sea, un, que el producto esté guardado, eso me representa gasto, porque ya lo moví, porque luego lo, moví, lo voy a mover. Luz que está ahí, personal que está ahí, el cuidado que se le tiene que dar. Luego, po, tal vez pudiera llegar a quedar obsoleto ese producto porque está nada más ahí. Me explico, todo esto son gastos y gastos muy elevados. De hecho, en el curso de inventarios de la semana pasada estuvimos viendo que los inventarios... Escúchenme bien esto. Los inventarios pueden representar el 50% del valor de una empresa. ¿Me explico? Imagínense que una empresa, o sea, tipo LG, o sea, que vale millones, millones, pongamos mil millones, ¿no? De dólares, por poner un ejemplo. ¿sí? Eh, tal vez en puro inventario representa 500 millones. ¿Me explico? Y, y la mitad o sea la otra mitad tal vez puede ser utilidad etcétera etcétera pero el 50% del G es porque es inventarios quién sabe verdad tal vez el G tiene un sistema de just in time exacto súper bien súper fluido que no tiene este inventarios sin embargo pues puede representar el 50% de lo que vale una empresa los inventarios por eso es súper importante ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos reduciendo el inventario, pues vamos a estar ganando un chorro, o sea, demasiado, demasiado dinero. Y eso es lo que quiere la empresa. Eso es lo que quiere y busca de un ingeniero. ¿Sale? Eh, ok. Y trasladar la materia prima del almacén a la línea de producción, en el caso de una fábrica. ¿Sale? El just in time puede ser tan preciso que las partes automotrices han llegado a la fábrica. Fíjense, han llegado a la fábrica. El mismo día que se instalan en los autos saliendo de la línea de producción. O sea, estoy seguro que hay muchas empresas que manejan de esta manera. ¿Sí? ¿Sabes qué? La empresa ya llegó, el proveedor ya llegó. Justo cuando yo terminé mi estación y pasa en el siguiente que voy a utilizar las piezas. Y ese inventario ya ni siquiera lo tengo que guardar o trasladar al almacén y luego trasladar a la, a la, a la, a la, a la línea, perdón, y empezar, ¿no? O sea, esto directamente lo hace. O sea, ¿cuál es el objetivo del Just in Time? Tener los costos más bajos de inventario posible. Esto es la filosofía, la metodología de Just in Time. Ese es el objetivo, ¿sí? Reducir los costos de inventarios. Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a acciones innecesarias. De esta forma no se produce bajo suposiciones, ¿eh? Por esto mismo, o sea, como es de que justo a tiempo y me tiene que llegar exacto y tal, o sea, no se hace bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales. Y es ahí cuando no en todas partes entra, porque muchas empresas trabajan y con muchos clientes bajo algún forecast. Y nosotros tenemos algún stock de materiales para cumplir con el, requer el requerimiento del cliente que me va a estar pidiendo en unos meses. El objetivo del just-in-time es que cuando tú me estás pidiendo, bueno, cómo se realiza es que cuando tú me pides ya yo planeo y a, le hablo al proveedor para que este me vaya a, a surtir cuando yo lo esté fabricando. Eh, Leonel ah, dice algo claro, Leonel y me gustaría que pusieran atención en lo que dice Leonel. Muchísimas gracias. Pero dice el just-in-time funciona muy bien, pero siempre y cuando tu pro, el proveedor o sea, los proveedores también lo apliquen. Eso es muy esencial. Vamos a estar viendo también qué acciones necesitamos para poder implementar el Just in Time. Pero antes, me gustaría saber, ¿ustedes por qué piensan que se implementó? Imagínense, ¿sí? Lo estuvimos hablando, lo estuvimos hablando el miércoles, pero para todos aquellos, ¿por qué se implementó el Just in Time? Estamos hablando que fue en Toyota, ¿sí? Eh, cuando se creó Toyota? Híjole, pues en los años 40, 70, entre esos años se implementó. ¿Por qué se implementa, chicos? Ya vimos el objetivo, que es reducción de costos, pero ¿por qué creen más allá? Más allá, vámonos más allá. ¿Por qué decidieron realizar esto? ¿Quién fue? ¿Quiénes son? ¿Por qué? También como dato curioso, el TPS, el Toyota Production System, sale anteriormente, en esos años, bueno, inicialmente más bien, le llamaron Just in Time. Y después cambió, ¿no? Cambió por el Toyota Production System y después al Justin Time se le puso como Justin Time. Pero como dato curioso, pues tienen los mismos principios. Todo pues fue en Toyota, todo también estuvo involucrado. Taichi Ono, que fue el máster, ¿no? El ingeniero de ahí que estuvo implementando todo esto. Eh, Osvaldo es un trabajo básicamente de planeación, pero va 100%, 100 relacionado o amarrado con almacenes compras, producción, calidad y diseño. Esto nos ayuda a respaldar el Just In Time. Vean todo lo que involucra el Just In Time. ¿Sí? Pero al final de cuentas, o sea, es planeación. ¿Sí? También, eh, no nada más el departamento de planeación, o sea, también eh, un gerente de área es lo que ve. ¿Me explico? Obviamente se apoya con planeación para estar realizando la producción mensual, para poder cumplir con la demanda. Sin embargo, pues deben de estar involucradas muchísimas áreas. Aquí como nos estaba mencionando Osvaldo. Pero les hago esta pregunta, ¿eh? ¿Quién se la rifa? ¿Quién dice, o sea, váyanse en esos años? ¿Qué pasó en esos años, chicos? ¿Qué pasó en los 40, 70? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo implementaban en Japón? ¿Por qué creen? O sea, me gustaría que nos vayamos. A mí me gusta mucho irnos ahí por la historia, porque sé que se nos queda más, se nos queda muchísimo más cuando vamos contando historias, a que si solamente explicamos un tema porque sí. Pero ustedes, ¿por qué creen que se implementa? Me gusta también esto, ¿saben por qué? Porque entendiendo este contexto general del Just in Time, yo sé que ustedes lo van a poder estar implementando. O sea, estoy súper seguro, lo he visto en muchísimos casos. y déjenme decirles que el just in time no te dice lo tienes que hacer así después tienes que ir aquí eh, hay una frase muy padre Taichi Ono, que lo vamos a estar viendo más adelante pero te dice o sea todo es distinto me explicó depende mucho tanto del proveedor tanto del cliente tanto de la demanda depende todo esa es una filosofía también te dicen cómo o las ideas de cómo debemos de estar trabajando pero no te dice cómo lo tienes que hacer porque cada empresa es súper distinta, súper distinta. Pero entonces, ¿quién, chicos? ¿A poco no? ¿Por qué creen que se implementa? Nadie me pudiera estar apoyando en esta pregunta. ¿Por qué se implementó por primera vez el Just-In-Time? Y, y se los hago así, o sea, eh, sin, sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué creen? Me gustaría preguntar, ¿eh? O sea, la verdad, nadie, nadie tiene alguna idea del por qué se implementa. Nadie, nadie. Si no, lo vamos diciendo, ¿verdad? Pero ya saben que a mí me gusta ser que, que estemos aquí, que sea dinámico. Así que, bueno, vamos a darle. ¿Por qué simplemente, chicos? Viajen, viajen en su mente. ¿sí? Ahorita estamos en el 2021. ¿Va? ¿Existían muchos gastos en inventarios, Gilberto? Totalmente. Muchísimas gracias. Lo tienes que ir adecuando de acuerdo a lo que necesitas en cada planta. Es como la hizo 9001, la 9000, perdón. Sí, o pues sea, se va moldeando, ¿no? Se va moldeando a lo que nosotros necesitamos. Miren a Gonzalo, ¿eh? Miren a Gonzalo, por cosas de la guerra en Japón. Prácticamente Japón tuvo que empezar desde cero. No se podía dar el lujo de retrasos de desperdicios. Excelente, Gonzalo. Excelente, súper buena, súper buena. Es lo que iba a comentar también. O sea, eh, chicos, imagínense, viajen en el pasado. Japón fue un país que quedó con muchas, muchas este, sequías, o sea, después, postguerra, postguerra, ¿sí? O sea, fue, no tenían proveedores, no tenían personas que trabajaran, no tenían este, clientes tampoco, o sea, fue algo, un caos total, no se podían dar el lujo, chicos, no se podían dar el lujo. Por eso, desde alto, ¿saben por qué funcionó? ¿Saben por qué funcionaron todas estas metodologías y por qué se quedaron? ¿Y por qué muchas de las veces no la podemos implementar acá, en, las, en nuestras empresas, no sé, en donde trabajamos? Porque ellos, desde alta dirección, desde alta dirección, desde los líderes, el CEO, desde el gerente general, desde el gerente de ingeniería, los ingenieros, después este, en bueno, oficinas administrativos, las personas que están en la línea, todo, absolutamente todos estaban bajo la misma visión todas las personas estaban bajo la misma visión no podían darse lujo ellos vivían así día a día ellos vivían así en sus casas no se podían estar dando el lujo de estar gastando de más y podían estar ahorrando muchísimo y ganando más no podían darse el lujo de estar desperdiciando dinero ¿sí? y es ahí donde se encuentra y se empieza a fabricar todo esto y es por eso que también se implementa el just in time porque vieron que tener inventarios representaban muchísimos costos que eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuáles son los problemas ocasionados por el exceso de inventario? ¿Por qué, identificaron, ¿Por qué identificaron que tener inventarios era malo? Porque muchos pudieran pensar, oye, pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, son productos que voy a estar sacando y los voy a estar vendiendo. Pero tener inventarios representan un costo. ¿Va? ¿En qué? eleva los costos financieros principalmente. Si yo tengo inventarios en la planta, en mis libros contables sale y entonces eleva ¿sí? los costos financieros. Dice, pues la inversión se queda en almacén, no sale, no hay liquidez económica, no hay liquidez económica sin generar flujo de efectivos ni rendimientos o tarda más en que me retorne el dinero. Y nosotros lo que necesitamos es rapidez en la liquidez económica. Sale, incrementa los costos de logística. ¿Va? Pues el mantenimiento del almacén genera un gasto en espacio. Cada metro cúbico sale en la empresa, representa un gasto, porque tal vez ahí pudiéramos estar poniendo eh, productos con mucha demanda, que necesitan mucha fabricación. Sin embargo, no. Es Todo este espacio es para almacén. Eso es gasto y en mano de obra también. Produce pérdidas por obsolen obsolencias. ¿Sí? Que tal vez pueden estar productos o este, materia prima o materia terminada que pueden quedar obsoletos. Trabajaba en una industria en donde no, o sea, el, eh, la alta gerencia no le importaba tener inventarios, ¿sí? Porque pues ya los habían hecho y tal vez en algún momento lo iban a utilizar. Y tenían años, tenían años ahí. ¿Cuánto representaría eso en costo de la empresa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto gasto acumulativo? ¿Sí? Sin embargo, alta gerencia lo quería así, porque decía, no, ¿cómo lo vamos a tirar? No, no, no. Y no podías, ahí entran y es uno de los retos, ¿sí? uno de los retos para implementar estas metodologías. Por eso nosotros aquí en SIS también damos cursos de liderazgo, de ventas, de persuasión. Y es ahí donde la, la neta, la neta, la gente no entra, no entra habilidades blandas. Sin embargo, retos para poder implementar esto es cómo vas a convencer al jefe. ¿Cuántos tienen ustedes, o sea, cuántos de ustedes tienen problemas de estar eh, convenciendo a las personas para que realicen un proyecto o cuando están en un proyecto decirles que así es el para romper el paradigma? ¿Cuántas personas tienen esos problemas tal vez con el jefe que no quieren realizar algún cambio? ¿Cuántos problemas como yo tenían de que la alta dirección no quiere eh, vender eso, tirarlo o ver cómo lo podemos estar a, administrando ese inventario? O sea, pero ahí es ahí donde las personas no entran porque uno de los problemas a, o uno de los retos más importantes es cómo le vamos a decir a las personas, cómo les vamos a vender esta idea, con números, con presentaciones, aquí es una mezcla de todo chicos, una mezcla de todo para poder estar implementando todas estas metodologías, debemos de saber, sí, esto, pero allá en Japón pues ni siquiera es necesario porque todos tenían ese mindset, todos tenían esa mentalidad, todos de alta dirección sabían que no podían darse el lujo de estar desperdiciando y mientras más proyectos que puedan haber eh, haber de mejora, de ahorros. Claro, adelante, 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 adelante. ¿Sí? Kimberly se implementó porque Japón se encontraba en una crisis económica y los recursos eran muy limitados. ¿Sí? Japón no contaba con muchos recursos y necesitaban optimizar todos sus procesos con un costo mínimo. Excelente, Sergio. Osvaldo, los plantas automotrices no se dan el lujo de, de desperdiciar espacios también totalmente, ya que eso es un costo y encarece el producto. Eso los hace poco competitivos. Y déjame decir, oye, Osvaldo, complementar, que esto aplica para todas las empresas. O sea, claro, las automotrices tienen cero defectos, porque ahí un defecto pudiera representar una vida, ¿me explico? Y es por eso que tienen así, ¿no? Tan exacto. Pero esto aplica en todas las empresas. En todas las empresas pueden desperdiciar espacios y no se lo puede, no se pueden dar el lujo. O sea, sin embargo, lo pueden llegar a hacer, pero están perdiendo mucho dinero. Kevin, por alguna extraña razón, saber acercarte a las personas de la planta te ayuda un buen. Totalmente, o sea, la, la neta, la neta, o sea, yo cuando salí de la uni eh, me siento ya, cuando digo esto ya es porque ya estoy viejo, ¿no? O sea, siento que ya pasas a un escalón más. Tengo 26 años, ¿eh? Así que tampoco. Pero yo salí de la uni y, y no sé, o sea, pues yo soy ingeniero, nunca tomé clases de ventas, de hablar en público, cositas así. Y después me di cuenta que es súper importante, chicos. También aquí en SIS nos dimos cuenta que todos los que están en SIS, o sea, los, que, los colaboradores, los que están aquí con nosotros, en cualquier departamento, no importa en cuál, siempre los ponemos a estudiar ventas, porque toda la vida se trata de estar vendiendo, chicos. Cómo vamos a vender un proyecto de Just in Time? Cómo les vamos a decir a las personas, cómo vamos a romper ese paradigma? Cómo vamos a vender, vendernos a nosotros en una entrevista de trabajo? Cómo les vamos a decir, oye, ya ahorré esto en esta empresa, tal, 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 eso es ventas. Cómo vamos a exponer este proyecto de Just in Time con ventas también? Debemos ser persuasivos, o sea, te ayuda muchísimo, muchísimo. Yo les recomiendo bastantes. Aquí, de hecho, en la página hay cursos de, de ventas para ingenieros. Yo se los recomiendo también bastante. Y de liderazgo, métanse a todos esos, porque creo que es lo más infravalorado. Todos saben qué es liderazgo. Ay, pues sí, liderazgo no, claro. Pero nadie lo sabe hacer. Y les digo, eh, lo padre de todo eso es que no terminas. Así. Nunca es de que ya me sé todo. Si no, puedes seguir escalando el liderazgo, en ventas y así. Este, persuasión. Versión, sí, chicos, pero bueno, no, este es otro tema, ¿verdad? Este es, otro, este es otro curso, no me quiero meter de, de lleno, pero ese es uno de los retos que nos dice, o sea, allá, pues claro, todos los proyectos, pero aquí, chicos, en la realidad y en el 2021, debemos de trabajar mucho esa parte para que ustedes puedan tener ese éxito laboral. ¿Listo? Vamos a ver cuál es el siguiente. Eh, ocupan un espacio en almacén y consumen recursos. Que podrían dedicarse de lo que estábamos comentando, ¿no? A productos con mayor demanda, lo cual puede producir el desabastecimiento de estos últimos. Altera el nivel de servicio al cliente al ofrecer algo que no requiere de momento, ¿sí? El producto excedente, y este producto excedente, que era lo que yo comentaba, que se guardó ahí en esa empresa donde yo trabajé y estaba ya por años y ya estaba tipo obsoleto, la verdad, porque estaba súper en malas condiciones. Dice, sin satisfacer realmente algo que sí está demandando de inmediato. Sale prácticamente el Justin Time para evitar el despilfarro de recursos. Es malo acumular y genera muchos desperdicios en almacén, en empaquetado, en transporte y otros desperdicios. Les quería comentar este caso Samsung, aquí lo apunté para que no se me pasara, quería platicárselos. Este, pero, ¿recuerdan cuando Samsung sacó un celular y que las pilas estaban dañadas? No sé si recuerden que las pilas hace poquito, o sea, no sé si fue el año antepasado, hace dos, tres años aproximadamente, la verdad no recuerdo muy bien, pero las pilas que explotaron en muchos casos, en muchos celulares, ¿se acuerdan de eso? O sea, ellos, o sea, por tener inventario y tener stock, representó muchísimo gasto, muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí estaba, ¿no? Eh, porque altera el nivel de servicio al cliente al ofrecer algo que no requiere de momento ellos fabricaron fabricaron muchísimos no pero tal vez no estaban pues con todas las ventas sin embargo pues era el producto bueno no el producto pero por por hacer de más por sobreproducir y no estar haciendo lo que el cliente pedía pues tuvieron muchísimos gastos me explico muchísimos muchísimos gastos pero ese es un claro ejemplo de que no estaban aplicando el just in time Reinaldo, porque después de la Segunda Guerra Mundial fue parte aguas para la subvencionización de recursos y la escasez. Totalmente, Reinaldo. Totalmente, totalmente. Juan, era de un Note, ¿no? O sea, era un Note, un Samsung Note. Y, y esto, pues, ¿qué pasó? Demasiado gasto. Imagínense cuántos, cuántos. O sea, estamos hablando de Samsung. Estamos hablando de que es una empresa mundial. ¿Sí? ¿Cuántos Notes no han de haber retrabajado? Que ya los tenían listos, ya los tenían empaquetados, ya los tenían en transporte o cuántos se tuvieron que descartar, así desechar. Híjole, fue muchísimo, ¿no? Muchísimo. Para poder implementar el just in time, chicos, necesitamos esto y les déjenme decirles, no siempre se tiene que hacer el just in time. Esto es la verdad, la cruda verdad, no siempre lo tenemos que implementar. Hay veces que el cliente pues nos pide un stock hay veces que el cliente me dice, oye, pues nada más necesito esto. Hay empresas en inventarios. Habíamos visto, alguien me había compartido que en una refaccionaria, su, su proveedor, él le hablaba y le decía, oye, este, no quiero solicitar ahorita, pero necesito que tengas por si acaso. Eso pasa muchísimo. Necesito que tengas ahí en un stock por si acaso. Y ya, pues el cliente, claro, pues el proveedor, perdón, claro, pues va a comprar uno para tenerlo ahí. Sí. Y ellos lo hacen de esa manera. Y muchísimas empresas lo hacen de esta manera. O sea, no siempre podemos estarlo utilizando. El Galaxy Note 7, hace como cuatro años. Muchas gracias, Gonzalo y Juan, que ahí me estuvieron apoyando. Pero miren, acciones claves para nosotros poder estar implementando el Just In Time. Dice, se deben establecer métodos de mejora continua. Todo esto debemos de estarlo pensando que es una fábrica y una línea de producción que está enfocada en la mejora continua sale que todos estemos pensando en la mejora continua. Y eso fue algo que también hizo Japón, que todos estaban pensando y todo se realizaba para la mejora continua. Aquí no. Aquí realmente nada no, o sea, se sí, así así. Déjenme decirles que hasta en México, aquí yo soy de Reynosa, Tamaulipas, no sé si pasen muchos este o en otras, pero aquí hasta la seguridad, híjole, he visto tantos casos y son empresas mexicanas como son de México y son este tal vez los dueños son de la ciudad y todo eso no son empresas tal vez globales pero híjole la seguridad cómo la tienen no, hombre? O sea, me ha visto o sea he visto cosas que digo esto nunca pasaría en una empresa tal vez eh, global me explico, una americana o una empresa que viene de otros de Europa o japonesa este híjole me, me ha tocado ver tantos casos o sea, y es porque, porque pues nadie tiene en mente la mejora continua, solamente quieren producción, producción, producción. ¿Me explico? Pero debemos estar pensando en eso. Ese es nuestro trabajo, Inges. Ese es nuestro trabajo, que todos deben de pensar así. Quieren ser ese ingeniero, ese el ingeniero que les sigue, ese que se respete y todo show. Necesitan cambiar la mentalidad de todos. Aquí esto no es nada más. Listo, voy a implementarlo y es el trabajo de uno. No, el trabajo de ustedes que ya saben esta metodología del Just in Time, todavía estamos hablando del contexto, ¿no? Pero ¿qué es? Que ustedes deben de compartir todo esto con todas las personas de la línea, que deben de tener capacitación, que deben de cambiar la mentalidad de las personas, que toda la línea y todo el área debe establecer métodos de mejora continua. Ese es nuestro reto también. Y así es sencillo estar cambiando, estar viendo mejoras. Porque ahí podemos estar aplicando el Just in Time. Debe de ser, o sea, si nosotros queremos implementar el Just in Time, debe de haber producción constante, o sea, que sea una producción diaria. No podemos realizarlo para clientes que me piden una vez al año. ¿Sí? No podemos estarlo realizando. Debe de ser una producción diaria constante, semanal, pero que sea constante. ¿Sí? Identificar la demanda del cliente en tiempo real. Eso lo hablamos mucho también en el curso de inventarios. No les voy a estar explicando en este curso sobre cómo calcular cuánto es, ¿no? O sea, si gustan, la verdad yo les recomiendo mucho. Es el video pasado que está aquí de inventarios y ahí tenemos calculadora de inventarios de cómo, cuánto material debo de pedir, ¿sí? Cuánto material debo de pedir y cuándo debo de pedirlo. Así que yo se lo recomiendo muchísimo, porque ahí identificamos la demanda del cliente en tiempo real, ahí se identifica y se pide. Luego, sistemas de fabricación ágiles. Cuando es ágil, la verdad es muy fácil, muy fácil poder realizar toda esta parte de, de un just in time. Me explico. Y algo clave, algo clave es una buena relación con nuestros proveedores, de trabajar con ellos son socios, chicos, son alianzas estratégicas, que para que tanto él funcione, yo funciono. Si tú mejoras, yo estoy mejorando. Hay veces que el que mi empresa, por ejemplo, yo, imaginemos que yo soy LG, yo le ayudo al mi proveedor en implementar una metodología, porque a mí lo que me interesa es que el cliente el mi proveedor, perdón, mejore para yo poder mejorar. Y que mi cliente también mejore. Y es una cadenita, es una cadenita. Porque aquí el proveedor juega una parte súper importante. También en inventarios lo estuvimos viendo. Aquí la pauta es el proveedor. Y si, y si vemos que hay una muy mala relación y muchos fallos, debemos de buscar la manera de poder colaborar juntos y que sea de la mejor manera. ¿Sale? Porque he visto muchos casos que hasta están peleados. Y solamente porque son proveedores que han estado ya años y no se pueden, no se pueden sacar. ¿Me explico? Por X o Y razón, ¿sale? Por X o Y razón, si hay algún pacto o algún, algo, algún contrato o algo así. Sin embargo, o sea, deben de trabajar en conjunto. ¿Va? Samsung gastó mucho dinero por temas legales, demandas por ese problema de las baterías. Sí, a, a, aparte de, de la sobreproducción y, y los inventarios que tenían, Ralph, o sea, fue muchísimo en toda esa parte, ¿no? O sea, aparte, de, sí, no, pues, fue gastos en todas partes, la verdad. Trabajo en una fábrica de cemento y el just-in-time es muy difícil de implementar, para no decir que imposible. Tener el cemento en la línea es un riesgo alto, pero tampoco mucho inventario. Fíjense lo que dice Toma, eh, Juan Tomás, ¿cuánto más? Porque es lo que apenas es lo que iba a llegar. O sea, porque realmente no en todas partes debe de estarse implementando, chicos. ¿Sí? No debe de estarse implementando. O sea, en ciertos casos debemos de ver si nuestro... Eh, nuestro proceso, se pueden realizar estas acciones claves. Eh, Osby ahí tal vez si le puedes poner en configuración ahí en el engrane del video y puedas aumentar la calidad, tal vez la automática es muy baja, la que te marca ahí por automático. Puedes aumentar también la calidad, ¿eh? Eh, Y cosas a tomar en cuenta. Dice, la empresa no debe contar con muchos productos. Si cuenta con muchos productos, va a ser difícil de implementar el Just-In-Time, ¿eh? Así que tal vez no lo podamos estar implementando. Sin embargo, debemos estar utilizando estos principios para que sea lo menor posible. Como les estaba mencionando, no es de que listo, solo, eh, lo ideal, es lo bonito. Lo bonito fuera que mi proveedor me trae y ya como me lo trae, lo puse a la línea. Eso fuera lo bonito. No se puede hacer eso. Ok, ¿cuál es lo mínimo que debo de tener? Lo mínimo. No, pues bueno, ni modo, tengo que comprar material y ya. Ok, no. Debemos de optimizar a lo mínimo. Es como también estaba yo comentando en, eh, hace poquito de un curso del, del TPS. Y estábamos diciendo y estábamos viendo algo del Value Stream Mapping. Actividades que generan valor y hay actividades que no generan valor. Que voy a hacer poquito grande porque no tiene nada que ver la presentación. Actividades que generan valor y hay actividades que no generan valor. ¿Sale? Vamos a ponernos en una situación. Esto también va muy ad hoc al just in time. Imagínense que nosotros, yo estoy en mi línea de producción. Hay varias estaciones de trabajo, ¿no? Una estación, otra estación, yo estoy en una, acá hay otra y así. La persona, el materialista, viene a traer la materia prima, ¿no? Viene y la deja ya Eso es transporte. Eso es un desperdicio en línea. ¿Quiere decir que lo debemos eliminar por completo? No. A fuerzas debo de traer material, sino cómo empiezo a fabricar. Hay actividades que no generan valor que deben de estar. Por ejemplo, ya me pasan mi, el, la materia prima y empiezo a producirlo. Una actividad que genera valor es cuando yo estoy transformando mi materia prima. Ya la agarré, está en la estación de trabajo y empiezo, ¿no? Un molde, un ensamble, le pongo algo, etcétera, etcétera. Termino mi operación y al momento de agarrar mi pieza, y la paso al otro o a la otra estación de trabajo, ese movimiento es otro desperdicio en LIN, que es el movimiento, excesos de movimiento. ¿Quiere decir que lo debo de eliminar? Tampoco, porque obviamente si no, pues cómo la persona ya va a estar trabajando. Lo que debemos de buscar, y ahí Juan, eh, y lo que quería llegar, es que nosotros debemos de ver la manera de que si eso es un desperdicio que debe de estar, muy bien, no pasa nada. Pero debemos de ver cuál es el, la menor cantidad que lo debo de tener. Ahí también nos ayuda mucho la cantidad pedida que debo de hacer a mi proveedor. Y desde cuándo, para que llegue exacto, para que sea lo mínimo con lo que puedo estar trabajando y que mi línea de producción no se pare. O sea, no se pare nunca. Porque si se para, ahí representa ya más gasto. ¿sí? O sea, porque una de las cosas del Just-In-Time, si pasa mal, si pasa este, si pasan eh, perdón, si nos sale mal el just in time, ¿qué quiere decir? Que el proveedor no, no llegó a tiempo y paré la línea, solamente por querer aplicar just in time. Híjole, no hombre, el ingeniero, un el ingeniero que quería aplicar el just in time. Híjole, ahí es el problemita, ¿no? Por eso, por eso tenemos que tener mucho cuidado al aplicar el just in time. El área de calidad ¿dónde genera valor? Depende, ¿no? O sea, a ver, vamos a pensar en el área de calidad. Lo que pasa es que las actividades que generan valor solamente es en el proceso productivo. Las, todas las otras actividades no generan valor. O sea, tipo la, prueba, o sea, la medición ¿no? y la prueba calidad, eso no es, este, no es, no le generan valor al, al producto. Puede, puede estar generando valor. Cuando estamos trabajando algún proyecto de scrap, ¿no? O sea, ¿qué es la calidad? Podemos trabajar en algo así, ¿me explico? Esa y eso, pues indirectamente, al final de cuentas, vamos a estar apoyando a que tenga valor, porque las actividades que generan valor solamente es el proceso productivo. Cuando la persona agarra, transforma, va, producto terminado. Todo lo a partir de ahí es que el transporte, el movimiento que se lleva, embarques, la aprobación de calidad, el transporte que se lleva a, al cliente, todo eso es actividad que no genera valor. Que no genera valor, sin embargo, tiene que estar. Sin embargo, tiene que estar. Pero lo menos posible. Lo menos posible. Primera vez, pues la bienvenida. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, Juan, también. Eh, disculpe, una pregunta. En una empresa de carga, de carga logística, ¿cómo se aplicaría el Just in Time? Pues tipo carga logística, te refieres a la logística tipo de productos, o sea, transporte que, lo, que van mandando, o sea, es como un almacén y ustedes solamente distribuyen a plantas. Si me pudieras compartir un poquito más de información, Jiri, podemos apoyarte. ¿Se, ¿Se genera valor en una empresa de transporte logístico? Bueno, esa sí me parece que es la del transporte logístico, la que dije. Pues vamos a pensar, porque una empresa de transporte logístico, lo que hace es tener almacén, ¿sí? Es tener almacén. O sea, la empresa te paga por tener su almacén. En vez de que esté en la fábrica de ellos, te pagan a ti por tener un almacén. Entonces, nuestro producto, ¿qué viene siendo? Pues, estar guardando los de estos, ¿no? O sea, las actividades que pudiéramos estar generando valor, lo que pasa es que ahí eso no es una empresa manufacturera o una industria donde estamos produciendo, Explico cuando hablamos de actividades que generan valor al producto, ¿sí? Es actividades que generan valor al producto y actividades que no generan valor al producto. Lo que pasa es que estos conceptos los podemos estar utilizando en industrias que están fabricando productos, que hay un proceso productivo, que hay como una línea de producción. ¿Sí? O sea, ahí no entrarían pues todas estas tal vez metodologías o para afectar el proceso productivo de una empresa, porque ellos no tienen procesos productivos, tienen procesos logísticos, procesos de almacén, procesos de transporte, procesos de movimiento, pero no procesos productivos en donde estoy transformando la materia prima y la estoy procesando para que haya un producto terminado. ¿Va? José Remedio Roswell, dime, dime, José, dime, dime. Díganme si quedó claro esa última parte, si no me dicen. Es como paquete expreso solo almacenan para después transportar. Sí, uh Greeny. -huh, y como no es manufacturera, o sea, no es un proceso productivo, pues ahí no pudiera entrar tanto esto de si genera valor, porque es generar valor al producto, o sea, al final, ¿no? Producto. Y como no tenemos productos que estamos fabricando, pues no entraría. ¿Va? O sea, todo esto pues se implementan en procesos productivos. El lean manufacturing y todas estas cuestiones principalmente se enfocan en estar trabajando con procesos productivos. Dice, a tomar en cuenta, la empresa no debe contar con muchos productos o que estos no cuenten con muchas partes eh, o componentes. Excelente, Ralf, excelente. Muchas gracias también a ti por estar participativos. O sea, la neta, la neta, eh, Mientras más pregunten más aprenden, así que aprovechen, ¿eh? De igual manera tenemos preguntas y respuestas al final. Este, entonces qué decía, ¿no? Eh, las empresas okay, que o oh, que cuenten con muchas partes o componentes. Si hay muchos proveedores, ¿sí? Porque después dice, tampoco se deben tener muchos proveedores. A Japón le funcionó bien y déjenme decirles por qué, porque era un dato curioso también que había ahí aquí en el Justin time es que Japón era pequeño, ¿me explico? Es un país pequeño, no es un país como Estados Unidos. ¿Sí? y les funcionó porque sus proveedores estaban cerquitas. Estaban muy cerquitas y pues bueno, no había problema. ¿Va? Dice, "Considerar factores estacionales. Industria 4.0 y la tecnología. Lo que debemos de hacer aquí en esta parte es también contemplar que ahorita ya hay industrias inteligentes. Ya hay industrias inteligentes, Vox. Pues depende, depende. Industria de perforación petrolera, porque ahí ustedes perforan y extraen, pues lo que viene siendo una, o sea, ese es su proceso productivo, ¿no? O sea, si, mientras sea un proceso productivo que están realizando o están sacando algo, pudiera estar aplicando. Reinaldo, lo que pasa es que la filosofía Kaizen, todas las personas de las empresas lo llevaron a un estilo de mejora día a día, como un estilo de vida. Sí, o sea, a mí lo que me gusta mucho de Kaizen y lo que, este, todas esas metodologías, es que ellos lo agarraron como estilos de vida. O sea, vean las casas que hay allá, busquen casas allá en Japón. Hay una persona que está muy chida, que se llama... Eh, Yokoi Kenji, se me había ido el nombre. Yokoi Kenji, que esa persona tiene descendencia colombiana y japonesa, está muy padre cuando habla de cosas así, porque dice que pues parte de su vida vivió en Colombia y luego parte de su vida vivió en Japón. Y qué tan diferente es. Dice que a ellos no se les pierden las llaves porque tienen un lugar exacto para las llaves, que no se les pierden los calcetines ni los tenis, porque ellos tienen un lugar donde dejan esto. O sea, las casas es justo lo necesario que deben de tener. ¿Me explico? Ellos viven la vida justo y necesario con lo que necesitan. ¿Me explico y así, o sea, ellos para ellos no es tan difícil porque eso es lo que hacen día a día. A nosotros sí, porque pues estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? O sea, es distinta cultura, distinta cultura. También cuando estábamos hablando, creo que fue el miércoles sobre el Toyota Production System y el Lean Manufacturing eh, sobre porque muchos dicen que el TPS, o sea, esto vean que también es parte del Toyota Production System, Lean Manufacturing. Hay también como que mucha Muchas cuestiones de que el TPS ya no se utiliza, se utiliza Lean, ¿va? Pero pues Lean Manufacturing está hecho con los principios y con las bases del TPS, del Just in Time y todas estas cuestiones. Sin embargo, ¿qué es la diferencia? Es que una se crea en Japón y otra se crea en Estados Unidos, ¿va? Las traducciones son distintas, las culturas son distintas y es por eso que son distintas, ¿vale? Pero son los mismos principios. Just in Time también Japón lo aprendió a la mala, exactamente, o sea, eso es lo que, lo que hizo Japón, o sea, lo aprendió a la mala, chicos. Nosotros, obviamente, no, no lo vamos a llegar a entender porque creo que ni yo, o sea, realmente, realmente, o sea, y siendo bien sinceros, porque pues nunca hemos vivido en una. algo así, ¿me explico?, O sea, al menos yo creo que la mayoría de las personas. O sea, no hemos vivido algo como lo que pasó después, postguerra. O sea, dos bombas atómicas dejaron su manera de vivir antigua y después que eran guerreros. Pero tu otro, o sea, que, eh, que cambiar su estilo de vida, sí, pues totalmente. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Muy buena frase, Osvaldo, muy, muy chida. Es como ganar más sin tener que pasarle ese costo al cliente. Exactamente, o sea, porque al final de cuentas, el cliente te está pagando 10 pesos, ¿no? Pero yo me gasto 5 en hacerlo. Yo estoy ganando 5 pesos, pero lo que trata de hacer yo sin Time y todas estas metodologías es, es gastar 3 pesos en producirlo para yo ganar después siete. Explico. Entonces vamos a ver qué otro necesito. Eh, ah, bueno, ¿no? Este, estábamos contemplando, pues ahorita que hay mucha información, industria 4.0, estamos con Big Data, la automatización, todo eso también eh, nos ayuda a estar planeando cuando hay datos, perdón, cuando hay datos históricos del cliente, cuando nosotros ya está automatizado nuestro proceso de planeación, cuando ya sabemos la demanda mes con mes. Esto también se trabaja mucho con el cliente y por parte de ventas, de planeación, porque el, necesitamos decirle al cliente, pues mientras más información me pases a futuro, mejor. Mientras más órdenes de compras que sean a futuro, mucho mejor para mí. Para que el inventario llegue exacto, para yo poderlo producir y salga exacto también y que el inventario esté el menor tiempo posible dentro de mi empresa. Ese es el objetivo. Y déjenme decirles que aquí, o sea, esto prácticamente les digo, o sea, Justin Time cambia totalmente en cualquier empresa. Y esto a mí me encantó y se los dejo, o sea, porque es algo que dice Taichi Ono, o sea, el creador de toda esta parte, dice, para el desarrollo del Justin Time no hubo ningún plan maestro, ¿sí? Ni ningún borrador. Ellos solamente por default decían tenemos que cambiar esto y tenemos que quitar esto y necesitamos mejorar y necesitamos optimizar, o sea no había pues ellos era su mentalidad, ¿me o sea todo lo que estamos comentando. Tai Ono, su creador describe el desarrollo del Just in Time del siguiente modo, vean, vean lo que dice, dice al intentar aplicarlo se pusieron de manifiesto una serie de problemas, ¿Okay? obviamente problemas. A medida que esto se aclaraban, me indicaban la dirección del siguiente movimiento. Creo que solo mirando hacia atrás somos capaces de entender cómo finalmente las piezas terminaron encajando. ¿Sí? O sea, súper importante, súper importante, porque esto, o sea, ni siquiera ellos tenían como que el primer paso hacer esto, segundo paso esto, y no hay. ¿Me explico? O sea, no hay. O sea, aquí cada empresa es distinta y cada empresa va a tener sus propios problemas. Sin embargo, o sea, cada vez irlos trabajando, porque Taichi Ono tiene una mentalidad de que mientras más problemas es mejor para mí, porque hay más dinero que podemos estar ahorrando. Y yo los invito a que tengan esa mentalidad, chicos, ¿sí? Que tengan esa mentalidad de, del reto que les guste que haya problemas en la empresa porque si existen problemas en la empresa significa que puedo tener un aumento veanlo de esa manera si hay un problema ahí puedo tener un aumento porque esa es una oportunidad que me puede hacer ganar que me puede hacer ganar ese puesto esa gerencia esa vacante que están poniendo eso veanlo de esa manera chicos porque cada vez eh, lo que hacemos nosotros como ingenieros es de que, hijo, no, ya está súper bien, no hay problemas, de lujo. Ahí ese es el problema, que estamos de lujo, no, hombre, pues está todo bien. No, debemos estar buscando esos problemas, que pasen, que pasen más problemas, porque si pasan más, podemos estar mejorando. Obviamente no ocasionarlos nosotros, ¿eh? porque si hay problemas ahí en la línea y en la línea y en la línea. Este, pues, ¿qué quiere decir? Que, pues, que no estamos haciéndolo bien, ¿no? O sea, deben ser problemas así tipo ocasionales o que hay un problema en otra parte, cositas así para ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando. También hay otro, dice que prácticamente just in time es esto, ¿no? Tener a la mano los elementos que se necesitan en las cantidades que se necesitan en el momento en que se necesitan. Eso es just in time, justo a tiempo, ¿Sí? Y hay que ver la manera de poder cumplir con esa frase, ¿va? Eh, sí, pues totalmente, Osvaldo, se puede estar interpretando de muchísimas formas. Osvaldo nos dice, es como las familias, o sea, los mismos problemas se resuelven de distinta manera. ¿Me explico? Y esta es una lección de Taichi Ono que a mí me gustó, es como un bonus, no tiene nada que ver con el Just in Time, pero me gusta. Dice, no se puede mejorar si, si se está satisfecho con la situación actual. ¿Sí? Si nosotros estamos conformes, si estamos bien, que era lo que comentábamos al principio, pues no se va a poder mejorar nunca. ¿Sí? Deben de estar buscando que haya más problemas, que, que haya más retos. Que no nos sintamos satisfechos con lo que está ganando ya la empresa, sino que puede haber más. Me explico, eso es lo que hace la diferencia entre los ingenieros, entre todos los ingenieros que están, esa es la diferencia. Y yo los reto a todos ustedes, chicos, a que tengan también ese pensamiento. Aquí, las 80 personas que seguimos aquí en este curso, ¿sale? Que tengan esta mentalidad. También en la universidad, si están estudiando, si están trabajando, si están, ya llevan muchos años, que tengan ese cambio. Porque eso es la diferencia. Esa es la diferencia. Les digo, Kaizen qué es? Kaizen qué es? Que todo esto es Kaizen, todo esto es mejora continua, todo esto es Lean manufacturing, todo esto es el TPS, todas las eh, metodologías de ingeniería se van enlazando. Pero estos son los pequeños cambios que hacen grandes, ¿sí? Grandes diferencias. ¿Eh? Grandes diferencias. La diferencia entre ordinario y extraordinario solamente son cinco letras, chicos. Y eso es lo que nos decía Taichi Ono. No se puede mejorar si estás satisfecho con la situación actual. Si tú estás normal y estás conforme, no puedes estar mejorando. ¿Sale? Una de las mayores fuentes de resistencia al cambio organizacional es el deseo de los colaboradores de mantener el status quo. O sea... Oye, necesitamos nada más estar tranquilos. Si hay eso en la empresa, no se va a poder mejorar. Y es uno de los problemas que tenemos a la hora de estar rompiendo el paradigma, la resistencia al cambio también. ¿Sí? Recuerden, nosotros somos los ingenieros. Nosotros podemos estar haciendo innovación, mejoras, pero búsquenlas porque es ahí, es ahí, chicos, donde podemos estar ahorrando ese dinero. Si muchos miembros del equipo se encuentran cómodos con la situación actual, no hay campos para la mejora. Una de las maneras de romper con esta complacencia está en advertir y demostrar a los empleados los riesgos de no cambiar, mostrar qué pasa si mantenemos el status quo, mostrar con números qué pasa si no mejoramos, qué pasa, qué podemos estar perdiendo, ¿sí? de no cambiar y mantener el status quo en entornos tan competitivos como el mercado del siglo XXI. Ono identificó esta situación y nos da a entender que en la adopción del lean manufacturing o kaizen de la organización no solo entran a jugar herramientas técnicas de mejora de procesos sino, eh, sino habilidades blandas que incentiven incentive, el cambio cultural habilidades blandas sí que incentiven el cambio cultural ¿Qué son habilidades blandas este liderazgo motivación eh, todo, todo, todo lo que nos hace únicos a nosotros, la forma de hablar, este, la venta, todo eso son, son habilidades blandas. Por eso es súper importante que nosotros, tanto la habilidad dura la vayamos mejorando como la habilidad blanda, que podamos poder hablar con cualquier persona sin ningún problema, podamos vender una idea, podamos decirles qué pasaría si nosotros no mejoramos en la empresa y así sucesivamente, chicos. ¿Va? ¿Sale? Eh, Osvaldo, el ingeniero tiene la capacidad de resolver problemas y si no hay problemas, tiene la capacidad de crearlos para mejorar. Totalmente, ahí encontramos un problemita, ¿no? O sea, <laughs> pero ahí lo hacemos. Mm. Liliana, yo trabajé en una empresa de carros y a veces paraban las líneas, pero no sabían identificar el problema. Pues eh, ahí lo que se sugiere, ahí el Toyota Production System. Sí, el producto el Toyota Production System se basa en tres cosas. Las tres limitantes de la productividad es Muri, Muda y Mura, que vienen siendo desperdicios, la variabilidad y y mmm, ay, se me fue. A ver, limitantes, aquí tengo de hecho hasta la presentación. Es sobrecarga, sobrecarga, variabilidad y el desperdicio, ¿sale? Y si tú tienes problemas al área de producción, si ustedes tienen problemas en algo que les está afectando en la producción, váyanse al TPS. Pueden ser estas tres cosas. No hay más. Son tres cosas que los pueden estar parando. La variabilidad, ¿sale? Los desperdicios o la sobrecarga. No hay más. O sea, esos son los principios del Toyota Production System y está súper padre. ¿Me explico? O sea, porque si ustedes tienen problemas, váyanse al TPS. De producción, claro, ¿verdad? Este, ¿qué más chicos? ¿Qué más, qué más les quería comentar? Bueno, también les quería comentar chicos a todos, a todas, todas las personas que están aquí. O sea, la verdad, eh, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es que ustedes pues tengan esta educación continua que sabemos que hace falta. Me explico, de estar eh, pues con ustedes, la verdad, pues ese es el objetivo, ¿no? O sea, la verdad queremos ser la comunidad de ingenieros más grande, chicos, que ustedes puedan aprovechar todos estos cursos gratis. Siempre estamos haciéndolo semana tras semana. Sí, eh, todas las capacitaciones son gratis. Tenemos cursos para todos ustedes, porque recuerden, chicos, recuerden, recuerden, la mejor inversión que pueden realizar es en la educación. O sea, no hay otra, no hay otra. Esa es la mejor. Las empresas, servicios o productos o personas que obtengan certificaciones, porque ya después de todo lo que les planteé al principio, ¿por qué nace todo esto? O sea, no, empezamos a estudiar mucho esa parte y, y prácticamente les digo, empresas, servicios, productos se certifican. ¿Por qué las personas? Porque tienen un valor adicional. Me explico, hay un valor adicional ya que es un como una vale de seguridad, confianza para las personas que lo consumen o los contratan. Prácticamente es esto. ¿Sale? Y en la, la siguiente slide les digo, nosotros pues nos dedicamos a estar certificando personas en nuestra academia, a certificar a empresas, a grupos de ingenieros. O sea, pero en la siguiente slide les voy a mostrar una oferta especial para las personas que son el 5% de, okay, de las que se inscriben a un curso gratis. O sea, déjenme decirles que los que se inscriben a cursos gratis, híjole, son demasiados chicos. En la comunidad de CIS, este, en WhatsApp. Hay muchos grupos, ahí ahorita ya 17 se creó. Estamos hablando que son como unos 3.000 ingenieros, 3.000 personas que se registraron alguna vez algún curso gratis. Y en Telegram son 2.600. Estamos hablando que son como 5.000, 6.000 personas. ¿Me explico? Y a los talleres gratis solamente entran en un promedio de 80 a 100 personas. O sea, siéntense bien, de verdad, siéntense bien ustedes porque están estudiando un sábado temprano y no... Este, no son del montón y no quieren ser del montón. Y es por eso que siempre hacemos una oferta solamente para las personas que están aquí, que son el 5% de las que se inscriben a un curso gratis, ¿sí? Y se quedan, que eso es súper importante, ¿sale? El día de hoy tenemos esta promoción que déjenme compartirles, eh, déjenme compartirles la presentación, ¿sale? Son nueve certificaciones. ¿Sale? Son los ocho desperdicios: el trabajo estándar, SMED, Kaizen, Value Stream Mapping, Toyota Production System, que era lo que estábamos hablando. Mantenimiento total productivo, metodología Kanban y liderazgo para ingenieros, que era lo que estábamos comentando, que es súper importante. Sí, son nueve certificaciones, nueve cursos totalmente digitales y está en un costo de $4,650 pesos mexicanos o en dólares $235. dólares. ¿Sale? Pero este precio es el regular que manejamos. Es el precio, de hecho, ustedes pueden comprobarlo en la academia. ¿sí? La academia de nosotros es esta, ustedes pueden comprobar los costos, ¿sale? Y ese es el precio regular. En esta ocasión, ¿sale? Tenemos esta oferta especial, chicos, que son estas nueve certificaciones eh, al 50% de descuento, si se llevan todas. Sale que salen en 2.299 pesos o en su caso 115 dólares. Incluyen nueve diplomas, nueve certificaciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Todos cuentan con, este, con peso curricular. Son cursos 100% también digitales donde pueden ver el contenido y regresarlo en cualquier tiempo. Y además de todo esto, se da este, un acceso a un classroom exclusivo donde hay alumnos que ya lo cursaron, alumnos que lo están cursando, y también está, está, estoy yo, está Yusef, para que ustedes tengan asesorías gratis cuando ustedes quieran y en cualquier día. Y no importa si ya acabaron, eso es de por vida. Ustedes tienen eso de por vida, tanto el curso también, las clases y el acceso a ese grupo que están ex alumnos, alumnos y nosotros. ¿Salo? ¿Sale? Perdón. Y les digo, solamente lo pueden reservar también. También tenemos esa opción que ustedes eh, reserven esta promoción en este día, porque solamente es para este día, eh, con mil pesos mexicanos o 50 dólares. Y en 10 días liquidar el restante, que les digo, pues no hay ningún problema por eso. ¿Sale? Eh, así que, pues bueno, les digo, son nueve cursos, 9 certificaciones de S3 por parte de la STPS este así que bueno veo que hay varias preguntitas vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas ahorita te comento Dantech. así que permítame permítame nada más tantito eh, voy a compartir nada más para que se vea no para que se vea que es el preguntas y respuestas uh, preguntas y respuestas chicos llegamos a la parte de preguntas y respuestas ¿Sale? Así que, bueno, voy a contestar la de Dantech, que dice: Una pregunta, ¿cómo has aplicado Justin Time en la industria? Me gustaría ver su. Bueno, mira, siéndote bien sincero, bien, bien sincero, fue un caos. Sí, fue un caos. Sale, nosotros trabajábamos, yo y yo trabajábamos en una empresa que se dedicaba a la fabricación de empaque. ¿Sí? O sea, empaque viene siendo pues tipo cajas de cartón, este, bolsas de burbujas para todas las empresas. Ese era nuestro producto, ese era el proceso productivo. Y ellos tenían así de, de cartón, así de cartón. O sea, era impresionante lo que se gastaba, lo que se gastaba eh, en inventarios. Y claro, pues es un caos. Como decía Taichi Ono, ¿sí? Eh, no nos dicen cómo y esto es de que tú te sabes la idea de que debe de haber desde que llega el proveedor hasta que tal, ¿no? Nosotros principalmente, y de hecho era algo que yo les decía al final en este curso, es que no siempre se puede tener de que el cliente llegue exacto justo eh, cuando yo lo necesito y empezar a fabricar, porque había clientes que pedían urgencias. ¿Me explico? Eso era lo malo y que nos detenía. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue algo sencillo. Estuvimos trabajándolo de esa manera, había muchos problemas porque había urgencias del cliente. Me voy a poner así mejor. Había este, eso, urgencias de los clientes que eran circunstanciales dependiendo del cliente. ¿sí? A veces pedían así de la nada mil piezas. Híjole, pues en, para mañana y tenía que hablar con el proveedor, se tardaba un día y ya me descontrolaba mi proceso. Lo que hicimos fue controlar el inventario y estar haciendo forecast dependiendo las, las demandas y tuvimos distintos tipos de inventarios. ¿sale? Estuvimos teniendo el inventario. Eh, que era el promedio de cada cliente, sacamos el promedio de cada cliente que me pide por mes, que esos eran pedidos mensuales, y después teníamos uno de urgencias, y estábamos sacando un pronóstico de cuándo podían pasar estas eh, urgencias, y daba resultado que las urgencias eran, este, tipo, aunque se puede decir que las urgencias son circunstanciales, nos dimos cuenta que había como un promedio por así decirlo no o sea se manejaba como en un rango promedio y nosotros pues ya detectábamos eso y de, eh, debido a la demanda tanto de urgencias como la producción hacíamos un inventario este, veíamos cuánto era lo mínimo que podíamos establecer que de hecho eso lo explico también cómo sacar eso era pues fórmulas y no complicadas este sobre cuánto cuánto de cantidad debía pedir y cuándo debía pedirlo y simplemente haciendo eso se redujo en un 30% el inventario porque ellos compraban solamente por tener. ¿Me explico? O sea, y un 30% de inventario representaba muchísimo dinero. O sea, a, eso fue la experiencia que tuve al momento de aplicarlo la primera vez, el Just In Time, que para mí fue como que la, la que aprendí más porque literal fue un caos. Y estuve pues desde lleno todo ese proceso. O sea, pero prácticamente es así. O sea, tal vez no vamos a poder llegar a tener... Eh, desde que llegue el material a ponerlo a producción y listo ya mandarlo. O sea, eso es lo que lo bonito. Sí, lo que bonito fuera. Hay que poder tirarle a esa, ¿sí? A esa para que tal vez, o sea, es como dicen, le tiro al 10, tal vez no voy a llegar al 10, llego al 9, ¿sí? O al 8, pero no voy a llegar, no voy a tirar al 5 para estar en 2. Sí, o sea, eso es prácticamente la filosofía, toda la metodología de Justin time pero y a ver pues ayudado en todo esto porque al final de cuentas les digo en cada empresa va a ser distinto y se va a tener que estar ajustando a las necesidades de la empresa. Andros, muchas gracias, muchas gracias mi hermano. No, oh, gracias a ustedes. Este, ¿alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen, aprovechen, ¿eh? Ya sea del curso o algo de la academia o algo de la promoción que estoy poniendo aquí abajo, de igual manera las voy a estar compartiendo en en las comunidades para las personas que en caso de que la quieran. Este, también me toca comentarles en lo que ustedes hacen alguna pregunta. Sale. Eh, voy a estar viendo eh, la calendarización. Les paso la de la siguiente semana. Sale. La siguiente semana, recuerden, miércoles a las 6 de la tarde tenemos curso en Facebook, ¿sí? que es la introducción del tema. Y el sábado como el día de hoy. Es el curso ya más extendido y con más casos este, aquí en YouTube. El siguiente es diagrama de análisis causa-raíz. Lo hemos estado viendo tal vez en otras tipo, este, en las siete herramientas de la calidad, pero este nos vamos a enfocar full al diagrama de análisis de causa-raíz. ¿sí? Así que eso es el miércoles y el sábado. Sale la siguiente semana. Vamos a tener ese curso. Aplicado a la industria farmacéutica, ¿qué tan viable es aplicar el just in time? Pues fíjate que bien, si es un proceso productivo es más que recomendable. ¿Va? O sea, dependiendo de lo que se dedique la empresa, o sea, del giro, no importa el giro. ¿va? pero siempre y cuando haya un proceso productivo, siempre va a ser viable, ¿por qué? Porque esto ayuda e impacta al dinero, ¿sí? Al dinero de almacenes. O sea, siempre y cuando lo podamos estar haciendo, se puede estar haciendo, chicos. ¿El Just-in-Time se puede implementar en una empresa de servicios? Pues no. No, pues que, porque es full a, productos, a procesos productivos. ¿Sale? O sea, es full a procesos eh, productivos. ¿Va? Eh, es el diagrama de Chicago Andros. Sí, vamos a verlo full. Porque para mí es muy interesante. Yo creo que es muy básico, chicos. Es muy básico el diagrama de Chicago, pero no vemos las cosas que nos puede traer el diagrama de Chicago nada más. ¿Sí? Ahí son, son las 6M que ahí podemos estar viendo. O sea, las 6M que son: si nosotros tenemos variabilidad en el proceso, que estamos viendo que la variabilidad es una limitante de la productividad. Existen seis cosas que pueden afectar al proceso, que son las seis M y esas seis M están en el diagrama de Chicago. Es lo que vamos a estar hablando. Eh, la filosofía es Just in Time, pero las herramientas son MRP y PMP, claro. Sí, Johnny. O sea, porque al final de cuentas, el Just in Time te dice así es como debes de trabajar. Esta es la idea. ¿Sí? esta es la ideología de cómo debes de trabajar en tu proceso productivo. Eh, lo que me gusta también es que no nada más hay esas herramientas, hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas. Mientras nosotros tengamos la visión del Just-In-Time, podemos utilizar, pues, la que más se nos ajuste. Eh, ¿Cómo aplicarías el Just-In-Time en una empresa de alimentos? Eh, estábamos viendo, de hecho, eh, en, el, en el de inventarios, o sea, una empresa de alimentos sería, o sea, lo voy a poner como si fuera un una empresa tipo supermercado, pues que es de alimentos, ¿no? O sea, los alimentos, de hecho, hice un ejemplo en el curso de inventarios que con eso yo creo que pudiéramos explicarlo. Ahí, en Soriana, por ejemplo, Soriana es un supermercado acá en México. Pues Soriana tiene distintos tipos de inventarios, distintos tipos. Tienen varias clasificaciones. El inventario que se vende más, el inventario que se vende menos, el inventario que es solamente muy poquito pero debe de estar, luego un inventario que es por época. El inventario A vamos a ver, es el tipo A que es el que se vende más, pues es frutas, es pollo, pescado, carnes y todo este show, ¿no? El inventario B son lo de cereales, es el de aceites y todas esas cositas que como quiera siempre hay, ¿me explico? Luego el otro inventario es como lo de las cajas para regalos, ¿me explico? Como quiera se venden y como quieras están ahí y el otro inventario es el de cuando hay mundial, cuando es Navidad que ponen esas cositas de que la playera de la selección, ¿no? Eh, o focos para navidad son distintos tipos de inventario para cada, para cada tipo de inventario va a haber un este, un stock adecuado dependiendo la demanda del cliente y eso pues se aplica justamente con esta de just in time o sea con cada uno de los productos voy a sacar cuánto debo de pedir dependiendo de la demanda y el pronóstico del cliente ¿sí? Y todo eso se puede estar sacando con una calculadora de inventarios que yo dejé en el curso de, de inventarios. Así que por eso lo he estado recomendando mucho, porque yo time prácticamente es la filosofía también de inventarios. ¿Cuándo tendrían curso de GST? Pues, fíjate que qué bueno que nos menciones, Fury, porque le digo, si en caso hay que requieren algún curso, que eh, coméntenlos, ¿sí? Porque los que ustedes comentan son los que vamos sacando. Y si no los tenemos, los vamos estudiando, los vamos, nos vamos certificando nosotros en ese y se van impartiendo. O sea, porque todos estos cursos que ven que hay ahí en, en la en, en el cómo se dice, en el grupo, perdón, en el canal aquí de YouTube son porque nos han pedido. ¿Sí? Así que adelante, adelante. Eh, excelente, Antech. Habías mencionado un ejemplo, que al momento de llegar a la materia prima y posteriormente pasarlo a la línea de producción es un gasto con el paso del tiempo, este es un gran impacto en la empresa. Eh, si tú lo sacas, por ejemplo, hay algo que se le llama lead time. sí, en un value stream mapping se puede sacar, o sea, cuánto tiempo pasa desde que yo compro mi producto y termina en el cliente. sí, es todo un tiempo. sale el lead time desde que me llegó la orden de compra de mi cliente. Luego yo hago una orden de compra a mi proveedor, me llega la materia prima, se empieza a producir, se empieza a probar por calidad, lo mando al cliente y lo recibe el cliente, ¿no? Todo eso es un tiempo. Nosotros deberíamos sacar cuánto me cuesta exactamente hacer ese producto, ¿sí? Y cuánto tiempo es lo que se mueve, o sea, en actividades que no generan valor ahí, ¿sale? O sea, cuánto tiempo es en el de transporte cuánto tiempo es en movimiento. Y ahí podemos ver cuánto es lo que representa. Porque les digo, hay empresas que por desperdicio pueden ser 100 mil dólares al año fácil. Porque les digo, ahí lo importante, o sea, no importa si ustedes reducen un segundo. Porque un segundo en una pieza es súper grande, chicos. No se, no se imaginan qué tan grande. Porque esa pieza, ¿cuántas veces la fabrican en un turno? No, pues 500, se hacen 500 tornillos. Es el ejemplo más fácil que doy. 500 tornillos. Ah, ok, en un turno. Sí. ¿Cuántos turnos tiene el día? Ah, son tres. Ok. Entonces son 1500 segundos al día que te estás ahorrando. ¿sí? Ok, 1500 por 7. Ah, pues son tantas. Ah, bueno, pero ahora por cuatro semanas? Ah, pues más. Ahora por 12, ok, son un chorro de segundos. Eh, vamos a ver cuántos, cuántas piezas. Se hacen por segundo, se dividen entre esos segundos que ya ahorré, y pues se saca cuánto dinero estaríamos ahorrando a la empresa. O sea, puede representar muchísimo dinero. El curso de la vez pasada lo puedo aún tomar y sacar certificado Sí, Magda. Este, le quería comentarles a todos ustedes también que todos estos cursos que sacamos, esos cursos gratuitos, opt o sea, pueden optar por una certificación, que eso se me pasó a decirles. Eh, son certificaciones para estos cursos pueden estar tomando todos los del canal cada certificación de, de los estos cursos gratis tienen un costo de 450 pesos sí o este 25 dólares este se, igual de igual manera no este nada más lo toman una vez que lo tomen se pueden estar certificando Diploma oficial de SIS y certificación por parte de la STPS con el nombre del, del curso que estamos teniendo. Así que también pueden, ¿eh? o sea, ahí pueden estar tomando algún otro de los que tenemos aquí en el canal. Nada más igual se comunican con nosotros a través de ahí de, de, de a través de la comunidad. Híjole, se fue el nombre. Ralf, pues aprovecha, o sea, es, el, es el pasado. Ese, ese exactamente lo tuvimos la semana pasada, Ralf. Así que si tú te metes ahí al canal... Este, la semana pasada, el sábado pasado lo dimos. Es el último video que está subido ahí en el canal. Pues Osvaldo, sí, está interesante. O sea, yo creo que sí podrías aplicar el Justin Time a la empresa de servicios. Habría que analizar qué actividades se realizan en el servicio. Pues sí, o sea, realmente deberíamos estar viendo. O sea, es que principalmente esto está enfocado en empresas, eh, en industrias manufactureras, vamos a recordar, ¿sale? Se pueden estar implementando estas ideolog ideologías, filosofías, claro. Claro, totalmente. En todas partes. Nosotros somos una empresa de servicios, sí. O sea, nosotros nos dedicamos a brindar el servicio de la capacitación y, y utilizamos muchísimas herramientas. Por ejemplo, y Chicagoes también. O sea, nosotros sacamos muchos de este, el d este el Pdca. Eh, utilizamos muchas herramientas y metodologías que son para la parte de la industria. Sale, o sea, debería de nada más de analizar y ver qué, qué es exactamente lo que se hace. Este, así que pues nada, chicos, ya también les compartí, ¿verdad? El calendario. Este, bueno, chicos, también me gustaría, si nos pueden apoyar, ¿verdad? Esto más que nada, pues lo hacemos en caso, ¿verdad? En caso de que les haya ayudado algún curso de nosotros, chicos, nos harían un enorme favor que nos dejaran. Un comentario, una recomendación en nuestra página de Facebook. Les voy a pasar el link para que ustedes, o sea, por. por de KPI Magda, excelente, excelente. Lo voy a anotar. Este, nos harían un enorme favor, de verdad, si alguno de estos cursos gratis les han ayudado, que dejen ahí un comentario, chicos. Nos harían un enorme favor, porque al final de cuentas, eso es lo que nos hace este. Pues mejores cada día, que lleguen más personas a los cursos gratis, que lleguen más personas a las comunidades. Les digo, el único objetivo que nosotros tenemos es que eh, esta información llegue más, ¿sí? Que esta información, o sea, lo que tratamos de hacer es que hay, eh, dar ese granito de arena en la vida profesional de ustedes, que puedan crecer, que puedan tener ese éxito laboral. Actualmente tenemos 103 personas o a sea, que nos han dejado una recomendación, la verdad súper súper bien y agradecidos con todos porque tenemos cinco de cinco estrellas en eh, recomendaciones así que súper felices eh, nos harían un enorme favor que nos dejen ahí un, un, un comentario no una recomendación ahí en facebook les digo ahí les pasé el link en caso de que quieran verdad y en caso de que realmente este, ustedes hayan sentido de que les hemos ayudado ¿Sí? Y pues bueno, pues no cuesta nada chicos, no cuesta nada suscribirse al canal, ya casi somos 2100 personas, nosotros encantadísimos y emocionadísimos porque de verdad se escucha poquito, pero para nosotros es un placer enorme saber que a 2000 ingenieros hemos podido ayudar, lo explico y pues ese es el único objetivo. César yo acabo de entrar como practicante a Nissan mexicana y siendo que estos cursos me están ayudando bastante posteriormente claro César les digo el único objetivo de esto es que ustedes puedan implementar este todo esto y que ustedes sepan que todos ustedes sepan que cualquier cosa que necesiten en cuestión de ingeniería piensen en ese y y digan ese ah, ese tuvo un curso gratis de esto y puedan verlo y puedan regresar y todo eso, pues fácil y sencillo, que hay una comunidad este, que pueden estar preguntando, pueden estar hablando y pueden, pues, ayudarles, ¿no? O sea, final de cuentas, creo que eso es lo que queremos hacer con esta comunidad de ingeniería, ¿por qué queremos ser la comunidad más grande de ingeniería? pues para estarnos ayudando entre todos, yo sé, la verdad nosotros aprendemos un chorro de ustedes, espero que ustedes también aprendan un chorro de nosotros y que entre ustedes mismos se puedan estar, eh, pueden estar compartiendo experiencias y todo eso para que ustedes puedan ayudarles, me explico porque al final de cuentas el objetivo es el mismo, todos queremos lo mismo al momento de estar trabajando y sé que podemos estarlo consiguiendo juntos Así que pues más que nada para eso es. Chicos, no cuesta nada. Ahí el like, aquí abajito, ahí está mismo. Eh. Y también el de suscripción, ahí está abajito. Así que no cuesta nada, chicos. Nos harían un enorme favor. Así que bueno, pues nada. Eh, yo creo que hasta aquí los dejo, chicos. Me parece que ya sería todo. De igual manera, les digo, la promoción la vamos a estar compartiendo en las comunidades en caso de que haya personas que la requieran. Si no, ningún, sin ningún problema. Y pues nada, chicos, recuerden, miércoles, Diagrama de Análisis Causa Raíz y el sábado, ¿listo? Así que un abrazo a todos, bonito sabadito, bonito sabadito a todas las personas que andan por aquí, tómense unas chéves disfruten su sábado, eh, así que pues nada, chicos, eh, sí, Ralph sí, te puedes certificar sin ningún problema, con que lo tomes, nos comentes ahí en la comunidad, eh, nos mandes un mensajito, adelante. Muchísimas gracias a todos chicos. Nos vemos la siguiente semana porque recuerden que los sábados son sábados de CS. Nos vemos a todos. Nos vemos, nos vemos. Saluditos.